Hola amigos y amigas de A Cocinar Se Dijo. Hoy vamos a preparar un marinado para carnes para que nuestra carne quede así de jugosa y deliciosa. Así que amigos, A Cocinar Se Dijo. Hoy estaré utilizando lomo fino de res, la cual es una parte magra y tierna de la carne de res. Se caracteriza por su textura suave y sabor delicado. Para este adobo estaré utilizando cebolla cabezona, pimentón rojo, cebolla larga, 4 dientes de ajo, paprika, comino, cebolla en polvo y tomillo. También aceite, sal y media lata de cerveza. Recuerden que las cantidades exactas estarán en la descripción del video. Y licuaremos hasta que nuestros ingredientes estén bien integrados. Una vez ya esté licuado, se lo agregaremos a nuestra carne de preferencia y lo mezclaremos muy bien. Seguido de esto lo llevaremos por lo menos una hora al refrigerador. Recuerden que al hacer carne, al colocarla en una parrilla caliente, creamos esa capa caramelizada irresistible en el exterior, mientras mantenemos la jugosidad en el interior. Y este es el delicioso resultado de nuestra carne, todo gracias a este delicioso adobo. Así que espero que les haya gustado y lo preparen en sus casas y nos vemos en una próxima oportunidad.